Bueno, amigos, pues estamos aquí un día más en mi canal. Hoy tenemos una entrevista interesante. Tenemos en México un lugar que yo quiero mucho porque la mayoría de vosotros, de los seguidores de este canal, sois de allí. Tenemos a Julia Sábido, que nos va a hablar de Reiki, nos va a hablar de energía animal, nos va a hablar de muchas cosas muy interesantes. Julia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Veo que hay mucha luz ahí donde tú estás, mucha luz. Ah, sí, aquí es invierno al igual que allá, pero aquí, bueno, tenemos una diferencia de horario, entonces aquí es de mediodía y la verdad es un día muy soleado, está muy bonito. Qué bien. Bueno, Julia, aquí tenemos un protocolo, aunque vamos a hablar de cosas que tú sabes, del Reiki, de muchas más cosas, de energía animal, pero tenemos un protocolo que hay que respetar y tú no te lo vas a saltar. Me parece. Y es que cuando empezamos la entrevista, nos gusta saber quién es Julia, Julia Sábido. Háblanos de ti, quién eres, qué haces, de dónde vienes, a dónde vas. Cuéntanos, quién eres, quién es Julia. Bueno, mi nombre es Julia Sábido, soy de México, vivo en la Ciudad de México. Mi formación académica es químico, pero desde muy pequeña empecé como viendo cosas que no todo el mundo veía, soñando cosas que iban a pasar. Entonces, la verdad, de niña, pues a mí me asustaba mucho todas esas cosas que a mí me pasaban, porque no había nadie como que me pudiera explicar qué era lo que me pasaba. Y al fin lo bloqueé. O sea, cuando fui creciendo, lo bloqueé, estudié algo científico, y luego la vida como que me fue diciendo, no, 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 por ahí no es. Tienes que ir hacia donde debes de ir. Entonces, empezaron a surgirme diversas enfermedades que me fueron orillando como a buscar diferentes respuestas. Entonces, tan ángeles, Reiki, terapias alternativas. Y pues bueno, en esta búsqueda me fui dando cuenta que pues uno no puede resistirse al llamado que tiene desde que nació o tal vez desde antes de nacer. Entonces, creo que lo que he aprendido hasta el día de hoy es que es mejor hacerlo, no resistirte, porque mientras más te resistas la vida, más te lo va a poner y no de una manera tan linda. Entonces, bueno, dentro de todos estos aprendizajes que he tenido, mi primer aprendizaje fue en Reiki Animal, que bueno, el Reiki Animal es, bueno, es que a mí los animales me encantan. Entonces, punto número uno, por eso lo tomé como Reiki Animal, pero en sí no hay una diferencia considerable con un Reiki a plantas o con un Reiki a un humano. O sea, los principios son los mismos. Tal vez los puntos energéticos serían vagamente distintos, pero... Ahora hablamos de esto más profundamente, ahora hablamos de esto. Pero antes te quería comentar, has dicho hace un ratito que cuando eras niña, de repente bloqueaste eso que sentías. ¿Tú crees, Julia, que eso le pasa a muchos niños, que tienen esas capacidades espirituales y que luego viene el padre o el psicólogo o el maestro y dice que eso es el niño imaginario, no le hagáis ni caso? ¿Crees que habría que estimular más a los niños a que puedan desarrollar su espiritualidad en ese sentido? Sí, claro, es algo vital porque es algo que puede marcar tu vida para bien o para mal. O sea, puedes volverte un niño retraído, un niño, no sé, rechazado, sentirte rechazado o abandonado porque no encajas en un cuadro que todo mundo tiene. Entonces, yo la verdad, mi familia es, sobre todo mi mamá, es muy abierta a todo esto. Y la verdad, hasta el día de hoy yo con ella puedo hablar de cualquier tema de tipo espiritual y ella es muy abierta, pero yo yéndome hacia el lado científico, obviamente, este sí fue un encontronazo muy fuerte, porque obviamente en el científico te dicen pues, una teoría científica con o sea, tienes que explicar todo, ¿no? Y aquí muchísimas cosas, la gran mayoría de las cosas no tiene explicación. Entonces, una de las cosas que también aprendí es, tienes que confiar en lo que sientes, en lo que ves, o sea, porque no hay algo que te va a decir, sí es así, tu aura es azul o tu aura es rosa, o si estás sintiendo el Reiki, la energía en tus manos, o sea, no va a haber algo que te va a decir sí, y lo único es
tu confianza, y es darle rienda suelta a lo que sientas, escuchas, veas, sueñes. Sí, evidentemente es muy importante que a los niños se les dé un apoyo desde que son bebés, niños, para que puedan desarrollarse. ¿Y qué consejo, claro, qué consejo, Julia, le darías tú a unos papás que de repente, imagínate que unos papás te dicen, oye, Julia, que nuestro hijo o nuestra hija habla con seres invisibles o cosas así? ¿Qué consejo le das a unos papás que se asustan, ¿no? Porque en principio la primera reacción es de qué pasa aquí, ¿no? ¿Qué consejo le darías? Sí, claro. No, pues mi consejo es confíen, crean. O sea, hay cosas que nosotros como adultos no podemos ver porque nosotros ponemos diferentes barreras al ir creciendo, y los niños tienen una manera de comunicarse desde nacer telepáticamente, y nosotros al ir creciendo lo vamos olvidando y vamos justo bloqueando todas estas cosas de tipo comunicación extrasensorial. Y yo creo que es normal que un niño diga que ve algo que nosotros no podemos ver o que sienta algo que nosotros no podemos ver. Y yo creo que lejos de decirles, no, estás loco, no existe, o está enfermo, o cualquier cosa así, es ver de qué manera lo puedo ayudar de una manera amorosa, de qué manera puedo acercarme a él y preguntarle, ok, cuéntame, ¿qué ves? ¿Lo escuchas? ¿A qué hora? No sé, que, o sea, hacerme partícipe, poder entender a un niño desde qué punto de vista lo está viendo. Uh-huh. Y pues como papás, obviamente siempre apoyarlo, ¿no? Y jamás ridiculizar lo que un niño te diga, jamás, porque un niño es una cajita de sueños, que cualquier cosa que uno le pueda decir puede dañar los sueños que ese niño va a tener en un futuro. Entonces tienes que tener mucha precaución en lo que tú le digas a mí. Hablando de niños, hace tiempo que hay una creencia, yo la creo, que es que están lloviendo, vamos a utilizar esa palabra, lloviendo, niños índigo y niños cristal a la tierra. Y digo que yo la creo porque yo soy uno de esos niños. Sí, claro. ¿Qué opinas de que lluevan niños índigo? ¿Cómo ves la llegada de esos niños en este momento de la humanidad? Bueno, primero que nada, obviamente yo creo que, claro que llueve niños índigo, cristal y ahora arcoíris. O sea, sí, sí creo que es. Creo que es como todos nosotros sabemos, porque está habiendo un cambio vibracional en el cual todos tenemos que contribuir para aumentar la frecuencia. O sea, ¿por qué? Porque si no lo hacemos, creo que como humanidad, pues estamos mal. O sea, vamos directo a desaparecer, ¿no? Entonces, creo que los niños índigo, los niños cristal, los niños índigo, bueno, pues vienen a abrir el camino para las nuevas generaciones. Los niños cristal son profundamente amorosos. Entonces, claro, claro que existen, claro que vienen, claro que seguirán llegando. Y nosotros por eso es que tenemos que darles toda la oportunidad de que puedan sobrevivir en este mundo tan denso, con, no sé, cada vez hay más violencia, cada vez vemos más esas cosas, pero también ver lo positivo, no solamente enfocarnos en lo negativo, porque el fin es siempre aumentar la frecuencia, no disminuirla. Entonces, si nosotros cultivamos a nuestros niños, pues creo que vamos por un buen camino, ¿no? Esta pregunta que te voy a hacer se la he hecho a casi todos los entrevistados en mi canal. Te la voy a hacer a ti también. ¿Tú crees que realmente está habiendo un despertar espiritual? ¿O más bien es una curiosidad por todo lo desconocido? Que no es lo mismo. ¿Qué opinas? Yo creo que una cosa lleva a la otra. Yo creo que hay un despertar espiritual, evidentemente sí. Pero yo creo que es un inicio la curiosidad. O sea, si uno no es curioso hacia nuevos temas, no hay un inicio. Entonces, el despertar me viene más como ser algo como más estudiado, más maestro, más, o sea, ya haberlo hecho varias, no sé si varias vidas, pero como con mucho más estudio. Entonces, uno tiene que empezar por la curiosidad. Y evidentemente la curiosidad es empezar a ver todos estos temas que son miles, o sea, y el fin es, volvemos a lo mismo,
un despertar espiritual que ayude a elevar la frecuencia de la Tierra, que ayude a estos niños, o sea, que cambie las visiones. Bueno, evidentemente siempre va a haber un mal, ¿no? Pero siempre tiene que haber un equilibrio. Entonces, evidentemente que volvamos a ese tipo de equilibrio en el que todos podamos como convivir. Desde mi punto de vista, debe de haber los dos. O sea, para que haya uno, tiene que haber el otro. Pero lo que he dicho siempre en este canal, Julia, es que a mí lo que me preocupa es el exceso de información que hay quizá en Internet, ¿no? Hay tanta información, tanta, que te pregunto, ¿tanta información en vez de ayudar no puede confundir? Claro que te puede confundir. Bueno, y aparte, ¿cuántas cosas no son, cómo se puede decir? Desde mi punto de vista, muchas cosas es mucha mercadotecnia. O sea, es mucho sacar dinero y mucho como fast food, así como me lo como y no importa si me nutre o si no me nutre. O sea, yo lo necesito y no me interesa, ¿no? Entonces, creo que eso sí hemos rayado en, como tú dices, en un mercado enorme de cosas que tal vez sean no muy sanas o no muy profundas para todos nosotros. Y sí, evidentemente, yo creo que pues es normal, o sea, yo creo que es normal que lo haya porque siempre va a haber alguien oportunista que quiera sacar dinero de todo esto, que quiera aprovecharse de la situación de una persona para decirle, no, yo te cuido y yo te voy a curar y te voy a hacer que saque, o sea, evidentemente siempre va a haber alguien que lo haga, ¿no? Pero yo creo también, confío en que todas estas cosas que te puedan llegar a pasar son lecciones que al fin y al cabo vas a aprender algo, ¿no? O sea, si vas a algo y no aprendiste, no sé, un curso de tarot o lo que tú quieras, y no fue lo que tú buscabas, es lo mismo, ¿no? Como ese despertar de, ok, ya tengo sembrado una semilla, pero me corresponde como, y también darle peso a tu intuición. O sea, siempre confía en que por allí es, ese maestro es. Bueno, yo, la verdad, yo siempre, hasta un médico o alópata, yo me guío mucho por mi intuición, o sea, me guío mucho por lo que siento, si es que lo voy a ver, y obviamente también en qué siento yo al tener un tratamiento, ¿no? Pero también es mucho que a mí me vibre y yo diga, ok, sí, y que yo le crea. Entonces, también es que tú abras tu intuición a todo esto, ¿no? O sea, tal vez no sea el primer maestro el que va a ser tu guía siempre, pero te va a ayudar. O sea, oye, antes de seguir, Julia, me ha llamado la atención, lo hablábamos antes de grabar, tu nombre que tienes en Facebook, Julia Sinalí, ¿no? No sé si lo he pronunciado bien. Me has explicado que este nombre es un nombre, digamos, azteca, ¿no? O algo así. Háblanos un poco de esto, por favor. Es maya. Maya. Es maya, es un maya. Nombre maya, sí. Maya. Bueno, mi familia es del estado de Yucatán, aquí en México, y en el estado de Yucatán están los mayas. Entonces, mi abuelo fue una persona que habló maya hasta ser adolescente. Al ser adolescente aprendió a hablar español. Entonces, yo tengo todavía muchos familiares que siguen hablando maya, y la cultura maya se me hace una cultura profunda, inteligente, bueno, ¿qué te puedo decir yo? adoro la cultura maya, así como toda la arqueología maya se me hace algo impresionante. Entonces, Signalil significa cosmos. Para mí, el cosmos, bueno, para ellos más bien, el cosmos es todo. El cosmos puede ser un ecosistema, puede ser el cielo, puede ser el mar, pueden ser los animales, pueden ser las plantas, pueden ser un bosque, puede ser un desierto. Entonces, creo que uno, al igual que como hablábamos del Reiki, o sea, no te puedes cerrar en, yo hago solamente Reiki para humanos, o solamente para animales. Es decir, es un universo, es un cosmos. Entonces, Julia Signalil es un cosmos, es un todo. Dado esa influencia que tienes en tu familia, digamos, azteca, ¿qué has aprendido o qué te han transmitido tu familia en ese sentido?
Bueno, en el sentido espiritual, yo creo que es más valores, pero los valores en este caso son algo que es lo que tú eres, ¿no? Es lo que tu familia te da y con lo que creces, ¿no? O sea, obviamente los valores que yo tengo más arraigados pues son la honestidad, el respeto, o sea, ese tipo de valores son los que a mí mi familia me ha inculcado. Y en cuanto a los mayas como cultura, pues bueno, ellos fueron muy buenos miradores del cielo, entonces a ellos les encantaban las constelaciones. A mí la verdad la astrología no es que yo la sepa para nada y nunca diría que la sé, pero es algo que me maravilla. O sea, las conjunciones, los eclipses, las lunas, ahora que estamos en Mercurio retrógrado, todos estos temas a mí me maravillan y me apasionan. O sea, si yo pudiera estudiar astrología, en verdad que yo lo haría, pero creo que es una disciplina que requiere muchísimo respeto y muchísimo tiempo. Oye, fueron los mayas los que dijeron que iba a venir el fin del mundo en el 2012, ¿vale? Y después se vio que no, que lo que hablaban era algo simbólico, un fin del mundo simbólico, sino de lo que hablaban era más bien de un renacer espiritual, ¿verdad? Así he entendido yo. Así es. Sí, así es. Así es un renacer espiritual y por eso es que en estos tiempos que estamos 2020, seguimos con la era de Acuario, entonces, que es un completo cambio de visión de los antiguos patrones, ¿no? Ahora que Saturno está rompiendo todas las viejas escuelas, pues es obvio que va a haber todo este tipo de cambios en el gobierno, en los países, y no solo a nivel, me refiero mundial, sino interno en nosotros, también es una tarea interna de nosotros de ver ¿Qué patrones internos tenemos que hemos tenido arraigados durante muchísimo tiempo y es el momento de romperlos, de cambiarlos? Es como una víbora o un capullo que tiene que romperse para salir algo nuevo, ¿no? O sea, son épocas un poco revueltas, un poco complicadas, pero creo que vamos bien. Además, creo que... Julia, hemos empezado una década. 2020 es el comienzo de una década. Y hay una creencia espiritual, astrológica y demás, que cuando empieza una nueva década, como dices tú, empiezan nuevos cambios a nivel de todos los sentidos, ¿verdad? Un poco de lo que estabas hablando, ¿no? Sí, claro. O sea, viene todo nuevo. O sea, y ahorita tenemos una oportunidad, pues, inmensa, ¿no? Porque aparte de que es una nueva década, todas las conjunciones y alineaciones están allí para crear. Entonces lo que necesitamos es un ligero empujón tal vez de algo trágico, como todo lo que está pasando, pero es como para renacer, ¿entiendes? Es como limpiarnos para... Me ha gustado eso que has dicho porque en las últimas entrevistas que he tenido a varios maestros espirituales en este canal, precisamente yo he hecho esa pregunta, ¿para renacer espiritualmente uno tiene que tener una crisis así fuerte? Entonces, ahora te traslado a ti la pregunta, eso que estás hablando, ¿no? Para que la humanidad despierte, tenemos que pasar una serie de crisis, tanto a nivel mundial como personales, ¿verdad? ¿Qué opinas? Yo opino que sí. Yo opino que tienes que casi casi morir y renacer. O sea, yo creo que es una grandiosa oportunidad, pero verlo así. Porque si lo ves como un castigo, si lo ves como que... fuiste muy malo, tu karma o algo así, y es o sea, son tal vez sea lo mismo, pero es diferente punto de vista. O sea, lo tienes que ver como la oportunidad de renacer, la oportunidad de crecer, la oportunidad de quitar lo que no te gustó y volverlo a construir. O sea, siempre hay una oportunidad, siempre hay una oportunidad. ¿Sabes, Julia? Tienes que verlo así. ¿Sabes que me gusta que hablemos de este tema? Porque mira, yo recibo cientos de mensajes de emails de personas de todas partes del mundo y me hacen una pregunta como muy repetida. De distintas maneras me hacen la pregunta, pero el fondo es el mismo. Me preguntan siempre lo mismo. Señor Lajas, mi vida es un auténtico caos. Tengo problemas económicos, tengo problemas con mi pareja, no sé qué. Todos me hacen la misma pregunta. Una persona que está en ese caos... vamos a llamarle así, caos, en ese límite, ¿qué consejo le daríamos, Julia?
una persona que está en el caos, en el límite? Pues yo creo que lo principal es dejar de luchar. O sea, como dice todo mundo, rendirse. O sea, la verdad, uno siempre tiene un plan genial para tus finanzas, para tu matrimonio, para tu trabajo, para tus hijos, para... O sea, tú puedes planear tu vida desde chico y voy a vivir en este edificio y voy a ganar tanto y mi coche va a ser este. Y la verdad es que la vida muchas veces, pues no es así. Entonces, si tú te encasillas en... Es que para mí ser exitoso es ganar esto, o tener un matrimonio de 25 años, o tener dos hijos que tengan una carrera, pues obviamente si eso no funciona, te vas a frustrar. O sea, si tu plan de vida no es el que tú creías, te vas a frustrar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues en primera rendirte y decir, tal vez mi plan no, pues no era para mí, ¿no? No es que no fuera bueno, pero tal vez no era para mí. Entonces, abrirte las posibilidades y decir, ¿qué es para mí? O sea, ¿realmente te hace tan feliz un trabajo en el que estás, no sé, 14 horas? ¿Realmente te hace tan feliz un matrimonio donde ya no hay amor? O sea, ¿realmente te hace muy feliz eso? Entonces, cuando te planteas todas esas preguntas, creo que te das cuenta que hay muchas cosas que tú justo tenías ese... Pues no sé, estabas encasillado en ese tipo de vida y te das cuenta que no. O sea, y ahora es la oportunidad en la que dices, bueno, ok, tal vez toda la vida me pintaba el cabello negro y ahora me lo pinto rojo. Y no pasa nada, ¿no? O sea, el cabello vuelve a crecer y la vida sigue. O sea, si tu matrimonio se acaba, si te corren de un empleo, o en mi caso, por ejemplo, todas estas enfermedades... O sea, si te pasa todo esto, lejos de decir, no, es que Dios no me escucha, le he rezado a todo mundo, ya me hice mil limpias o cosas así, y mi vida no cambia, es que no tienes que cambiar al de enfrente. El que tiene que cambiar eres tú. Y el que tiene que ver hacia adentro eres tú. Entonces, pues bueno, hay muchas, no sé, mucha ayuda. Claro que no a todo el mundo le viene la misma ayuda, ¿no? O sea, yo te podría decir, lee un libro, haz reiki, medita, pero creo que eso sería muy egoísta de mi parte decirte, a mí me ayudó y a ti te va a ayudar, ¿no? O sea, yo te podría decir, hazlo, pero no sé si a ti te va a ayudar. Me ha gustado, Julia, eso que has dicho de no poner resistencia. Es decir, dejar fluir y que las cosas vayan por un camino, ¿no? No poner resistencia. Eso es lo que yo te he entendido y me ha gustado. Oye, vamos a hablar ahora de Reiki. Bueno, ambos somos maestros de Reiki, Reiki Master, y cuando uno habla de Reiki, generalmente lo que le viene a la mente, sobre todo la gente que no sabe lo que es Reiki en profundidad, pues piensa en eso, en poner las manos y poquito más, ¿no? Pero el Reiki es mucho más, de hecho es una forma de vida. Entonces, tú que también practicas el Reiki como una forma de vida, ¿podrías explicar de forma profunda qué es el Reiki, más allá de la imposición de manos, por favor? Sí, bueno. Bueno, voy a decir así como el significado normal, que es una terapia por imposición de manos, en donde puedes desbloquear o balancear los chakras, que son los centros energéticos de un ser, ¿no? Entonces, esto en teoría es Reiki, ¿no? Pero Reiki, desde mi punto de vista, va más allá. Porque el Reiki es, para mí, es como ser un punto de conexión entre un ser superior y la Tierra. O sea, conectarnos, enraizarnos a los dos por ambos lados, uh-huh. Y como ser un conducto para la persona, animal, planta o universo o mundo, o a lo que le estemos dando esa energía. Y evidentemente sí, evidentemente puedes desbloquear, ayudar, ver, o sea, puedes sentir muchísimas cosas, pero desde un punto de vista de amor. O sea, bueno, desde mi punto de vista es amor y desde mi punto de vista es sanador para todos los casos. O sea, es sanarme a mí como terapeuta, como maestro, y sanar al paciente, que puede ser un humano o puede ser un animal. En el caso de los animales, por ejemplo, los animales suelen ser un espejo
de su responsable. A mí no me gusta decirles dueño porque nadie es dueño de nadie, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es el responsable es un espejo generalmente. Generalmente puede ser, si hay un porcentaje en el que el animal puede estar enfermo por algo físico o algo así, pero generalmente es un espejo de las emociones que nosotros tenemos bloqueadas, de lo que no hemos querido trabajar, o en muchos casos también es algo que el animal como que se pone un escudo para que a su responsable no le pase algo, ¿no? Entonces, generalmente los humanos solemos decir, no, es que se enferma mucho al estómago y no sé por qué, o le ladra mucho a los perros y no sé por qué, es como la culpa la tiene él y no nos damos cuenta que nosotros convivimos con ellos, pues, la vida de un animalito. Entonces, cuando nosotros abrimos ese panorama y decimos, oh, bueno, es que tal vez él me quiere muchísimo y lo que está pasando es porque somos un espejo, la visión cambia completamente porque es la responsabilidad de ambos y es, al igual que lo que te decía, sanar en conjunto, o sea, porque ahí sana responsable y animal y a la vez sana el sanador. Entonces, se vuelve como un círculo donde todos sanamos y donde todos retribuimos energía a cada uno, ¿no? Y cada quien tenemos, pues bueno, diferentes bloqueos y diferentes cosas que con el Reiki, claro que se pueden trabajar, pero el Reiki no es solamente la imposición de manos. Por ejemplo, en Reiki puedes ver, bueno, a mí me ha sucedido, no sé a ti, pero a mí me ha sucedido que yo veo personas que ya trascendieron. O sea, cuando yo estoy viendo Reiki puedo ver personas que ya trascendieron. Puedes ver colores, puedes oler, puedes, obviamente puedes sentir dolor, o sea, dolor tanto lo que la persona tiene en un dolor físico, como puedes sentir tú el dolor de un alma, o sea, no sé, porque estás solo, no sé, cualquier tipo de ese tipo de dolor lo puedes sentir. No sé, el Reiki te abre la puerta para hacer una comunicación animal. Por ejemplo, a mí, yo que soy comunicadora animal, a mí se me hace más sencillo empezar con el Reiki y abres esa puerta al responsable y haces esa puerta ante el animal y puedes empezar a tener una comunicación con un animal. Desde mi punto de vista, el Reiki te abre muchísimo, o sea, te abre todo y no solamente son los símbolos. Yo creo que mucho es la intención que cada persona podemos poner en una persona. Y también es mucho qué tan receptiva es la otra persona, porque si la otra persona va pensando en no sirve de nada, está loca esta mujer o algo así, es complicado, era lo que hablábamos, tienes que estar abierto. Julia, sabes que yo he hablado con muchos principiantes en el Reiki cuando empiezan el primero o segundo nivel, y a veces escucho cosas que me quedan así un poquito sorprendido, ¿no? Y por eso me gusta esta conversación para aclarar, sobre todo a estos que empiezan ahora en Reiki, que les aclares, por favor, que van a empezar no solo a imponer las manos, sino una nueva forma de vida, ¿verdad? Esto es lo que deberíamos transmitir, Julia. Claro, es el Reiki es una forma de vida. O sea, el Reiki no es voy a hacer mi sesión 30 minutos o 45 minutos y ya me despido, cierro todo y me voy y no. O sea, el Reiki son los principios del Reiki. El Reiki es un modo de vida y no me refiero a un modo de vida como voy a rezar diario, No, es decir, desde mi punto de vista, lo que yo he aprendido es que cuando tú ves las cosas desde una perspectiva diferente, tu vida cambia. O sea, cuando tú ves todo como una lección amorosa, no como una lección en castigo, tu vida cambia. Entonces, el Reiki, desde mi punto de vista, te hace ver las cosas con amor. O sea, tú haces las cosas, brindas tu canal por amor. Entonces, tienes que abrirte y sentir. O sea, tú o yo, siendo maestros o todos los maestros, no podemos decirles no comas esto, o medita a las 5 de la mañana, o no sé, o ponte un cuarzo, o no sé, o duerme sobre una tacarana, no sé. O sea, hay tantas cosas. Yo podría decirles los que yo hago, pero
pero cada quien vamos a encontrar nuestra forma diferente de comunicación y volvemos a lo mismo, confiar en nosotros. O sea, porque yo recuerdo que también cuando yo estaba aprendiendo, yo decía, es que debo de sentir algo en las manos, es que debo de sentir calor, o es que debo de ver algo, es que cuánto tiempo tengo que dejar la mano aquí, y si ya no la pongo aquí, entonces la pongo acá o acá. O sea, para mí sí era como muy, como yo soy tan perfeccionista, si era así de, dime por favor en qué parte de la garganta te tengo que poner las manos, si las tengo que poner así o las tengo que poner así, y la verdad es que es intención. Es intención, y los símbolos también va más allá. Si es chocurré, la hago así, la hago para acá. Desde mi punto de vista, es más la intención y el amor que tú pones, que en sí, ay, si lo estoy haciendo, mi símbolo de 10 centímetros, y lo tengo que poner exactamente en el chakra corazón. O sea, bueno, yo no lo veo tan así, la verdad. Yo lo veo mucho más como, pues, dejarlo fluir. Oye, Julia, ahora vamos a entrar ya al mundo del reino animal, energéticamente hablando. Mira, aquí en España, bueno, no sé México, aquí en España el tema del reiki animal prácticamente no se conoce, prácticamente. Creo que yo conozco solo un maestro reiki que trabaja con animales, solo conozco uno en España, estoy hablando de uno. Entonces, precisamente quiero ahora, a partir de ya, de este momento, centrar todo en el reiki animal. Vamos a hablar de la energía de animales, porque creo que es muy interesante y, sobre todo, es poco conocido. Tú, de las cosas que haces, tengo aquí apuntada, comunicador animal, doula animal y búsqueda de animales perdidos. Explícanos un poco qué haces, háblanos de esto, por favor. Bueno, el reiki animal es muy parecido al reiki en humanos, solamente varían un poco los centros energéticos, y obviamente también a un humano tú le puedes decir acuéstate y se va a quedar en esa posición el humano, ¿no? En el reiki animal es un poco complicado que tú a un perro le digas acuéstate y se quede acostado. Entonces, generalmente el reiki animal es un poco más sencillo si lo haces a distancia, porque justo por eso, porque los animales son muy inquietos, y hay animales que evidentemente no vas a tocar. Entonces, generalmente se hace a distancia. Se puede hacer en presencial, claro. Pero, bueno, yo lo trabajo mejor a distancia, la verdad. Eso con respecto al reiki. Y ayuda, igual que un reiki normal, puede obviamente desbloquear los chakras. O siendo doula, doula es un acompañamiento cuando un animal está por trascender. Entonces, lo que haces es justo acompañarlo en ese proceso para que sea más llevadero tanto para su responsable como para el animal. Generalmente es un poco más complicado para el responsable. ¿Por qué? Porque los humanos solemos tener apegos y los animales no tienen apegos. Por tanto, también el reiki es mucho más sencillo hacerlo en un animal porque el animal no tiene eso de, no, sí me está funcionando. O se pone a pensar en qué va a hacer de comer o cosas así. Entonces, la verdad, trabajar con animales es mucho más sencillo que trabajar con humanos. Entonces, en doula, trabajas mucho las emociones a nivel responsable, a nivel esa culpa que tienes de, por ejemplo, yo me he topado con muchas personas que me han llamado para hacer comunicación y decirme, es que no estuve cuando mi perro se murió. Y es justo tener ese control de no estuve cuando mi perro se murió y no le das ese poder al perro en decidir que él se quiso ir cuando su responsable no estaba. Y él lo decidió así. O sea, no fue culpa, no fue castigo, no. O sea, así fue perfecto. Y entonces los humanos siempre estamos con eso de es que no te vayas, no me dejes cuando se están muriendo. Y no podemos aceptar que es un proceso natural y que es un proceso que hay que respetar del de enfrente. Si el de enfrente, en este caso un animal, ha decidido irse, lo más sano que podemos hacer es justo acompañarlo en su proceso, hacer que este proceso sea lo más amoroso para ambas partes y que se vaya de una manera digna, ¿no? Tampoco es alargarle la vida a alguien. O sea, respetarlo. Obviamente en una comunicación animal tú puedes preguntarle, oye, ¿quieres irte asistido o quieres quedarte aquí hasta que
cuerpo, aguántate. Y el animal te va a contestar, no, pues, no, sí, y respetarlo, ¿no? Oye, Julia, ¿sabes que ahora en mayo va a ser un año que nuestra gatita, Chiqui, una gatita siamesa que vivió 9 años, pues se fue al cielo, ¿no? Además se fue rápidamente, o sea, se fue. ¿Sabes que mi gata y yo teníamos una conexión especial? Yo no sé ni explicarlo, lo que te voy a decir, lo que te voy a preguntar. Una conexión más allá de un gato con un ser humano. Yo miraba a mi gata, la tocaba y me hablaba con la mirada. Cuando digo hablar, digo literalmente hablar. Mi gata sabía cuando yo estaba triste y me daba consejos mirándome. Cuando yo estaba mal, mi gata se me metía en la cama y me abrazaba. O sea, no sé explicarlo. Lo que quiero preguntar, en el fondo, ¿los animales vienen un poco a curarnos a nosotros, a los seres humanos, a ayudarnos? Claro, y un gato más. Un gato tiene una misión mucho más espiritual con un humano que un perro. Desde mi punto de vista, un perro viene más a acompañarte y un gato viene más a curarte y protegerte. Entonces, sí, evidentemente un gato pues puede ser tu guía, tu compañía, tu todo. Y sí, los animales pues no necesitan hablar, los animales se comunican. Lo que pasa es que nosotros no los escuchamos, porque nosotros solamente conocemos el lenguaje hablado o el lenguaje en señas, pero volvemos a lo mismo del inicio de nuestra conversación, o sea, nosotros nos hemos comunicado desde siempre telepáticamente y lo hemos olvidado, y entonces es algo que solo es como recordarlo, ¿me entiendes? O sea, no es de tienes que tomar una maestría, es ábrete, o sea, ábrete y te va a llegar. Entonces yo me imagino que cuando tú tenías ese tipo de conexiones, es porque estabas en un momento donde, como en la meditación, silencias tu mente y puedes escuchar. O sea, es lo mismo. O sea, no, y no necesitas meditar, ni irte al Tíbet, ni cosas así. O sea, solamente necesitas abrir tu mente y lo vas a escuchar y tener la plena conciencia de que puede pasar. No como los papás con los niños de no, eso no existe. Hey, claro que existe. O sea, si tú escuchas a tu animal, claro que existe. Y si tú sabes que él, algo no está bien en tu gato, en tu perro, en tu pájaro, en tu pez, algo no está bien. O sea, confía en tu intuición, algo no está bien. Entonces, ese punto nosotros como humanos nos lo tenemos que dar, porque justo es ese control, ese de, es que no. Yo tengo que saber cómo va a ser y si no es así, y no, o sea, y es como un poco más divertida la vida, aunque tal vez te note un poco más peligrosa, pero si la tomas así, creo que es más divertido. Oye, Julia, ¿sabes que aquí en España hay, yo conozco dos ONGs, dos fundaciones, que se dedican a llevar animales a hospitales de niños con cáncer terminales, o a residencias de ancianos donde hay enfermos con Alzheimer? ¿Sabes que se hizo un proyecto piloto en Madrid, en un centro de niños enfermos, y el resultado fue maravilloso? O sea, meter perros y gatos en residencias de ancianos y en hospitales y terminales resultó en que esas personas como que revivían. Vuelvo a preguntarte lo mismo, ¿y los animales tienen la capacidad de sanarnos? Claro, y no solo ellos, también hay unas terapias, son constelaciones familiares, hay con caballos, y claro que también sanas con caballos, sanas con delfines, sanas con caballos, sanas con tus propios animales en casa, sanas con estos, bueno, también los animales para personas que no pueden ver, o sea, todo este tipo de animales, claro que nos ayudan, claro que nos sanan, y ellos están dispuestos a hacerlo, y no necesariamente tienen que vivir con nosotros, es decir, ser domésticos. O sea, también los animales que viven en, no sé, en la sabana, en el desierto, o sea, son animales en los cuales nos están mostrando qué tenemos que hacer. Lo que pasa es que nosotros no lo queremos ver, pero los animales son profundos maestros y la verdad sí necesitamos como voltear a ver, o sea, dejar de ser tan centrados en nosotros como raza humana y voltear a ver más allá, ¿no? Voltear a ver a los animales y voltear a ver también a las plantas, a los bosques, o sea, nos hablan,
nos hablan y nosotros no los queremos escuchar. Y creo que las consecuencias las estamos viendo. Sabes que lo que dices es verdad, porque, como digo, va a ser un año ahora que se fue nuestra gatita, y yo recuerdo los 9 años que he estado con nuestra gatita, y es que ha sido multitud de enseñanzas que me ha dado mi gatita. O sea, es algo increíble. Incluso algunas cuestiones que no ha podido aprender de personas, las ha aprendido una gata que no hablaba con la voz. Oye, Julia, una pregunta que también me hacen mucho, porque hay mucha gente, muchas personas que pierden a sus mascotas, que son casi como su familia para muchos, ¿no? Para mí, mi gatita era parte de mi familia. Muchos me preguntan, Julia, ¿hay un cielo de los animales? Yo creo que sí. Yo creo, bueno, tampoco te lo podría asegurar porque no lo he visto, pero yo me imagino que sí. O sea, y yo alguna vez con una perrita que tuve, que es así como tu gata para ti, mi perra fue mi compañía durante 20 años, y yo con ella dije, el día que yo tenga que irme, yo quiero verte. O sea, y cuando yo me vaya, el único que quiero ver es a mi perra. Y yo confío mucho en que así va a ser. O sea, yo confío mucho en que yo la voy a volver a ver ese día y en que ese día me voy muy en paz. O sea, muy en paz porque ella está ahí. Y muy en paz porque claro que hay un cielo de perros, gatos, animales. Claro que hay un cielo. O sea, y claro que hay algo superior que tal vez nuestra mente humana no puede entender, pero no tendríamos por qué entenderlo. O sea, solo saber que allí está. Entonces, oye, Julia, yo te podría decir que sí hay. Julia, te quiero contar unas historias que conozco, que me han dejado los pelos de punta, y ahora te pregunto. Mira, yo te hablo de España, pero seguro que hay casos en otras partes del mundo. Aquí en España se han dado varios casos de perros que, por ejemplo, la familia se tenía que trasladar kilómetros a otro lado y no podían atender el animal donde iba. Y lo han dado a una protectora de animales. Y el animal, el perrito, escaparse de la protectora y andar 2, 3, 4, 5 horas, multitud de kilómetros, y encontrar a sus amos. O la otra historia que también se repite mucho, el perrito que se muere su amo y se va a la tumba todos los días el perrito. Te pregunto, ¿pero tal conexión tan fuerte tenemos con los animales? ¿Con los animales con nosotros, Julia? Sí, claro. Aparte, los perros es fidelidad. O sea, los perros si algo son, sí, son fieles. O sea, no hay animal más fiel en la tierra que un perro. Entonces, él te va a seguir, le des de comer, le pegues, le pongas una cama, le des un collar de oro por él, él va a ir contigo, no importa dónde vaya. Entonces, yo creo que en este caso es muy cruel de las personas que abandonan a sus mascotas porque, no sé, porque hay un nuevo integrante en la familia y el bebé es alérgico a un gato, o porque no cabe en la casa, o porque me voy a mudar a otra ciudad porque mi empleo es mejor allá. O sea, son cosas que sí pasan, pero son seres vivos. O sea, tú no puedes decir, voy y te tiro a un asilo, a un humano que también se da. Tú no puedes decir, me estorbas. La verdad, desde mi punto de vista es muy cruel y es algo que a mí me molesta muchísimo que las personas lo hagan. Y desde mi punto de vista es algo que evidentemente no se debe de hacer, porque yo estoy segura que ningún animal diría, ah, yo ya me voy, estás enfermo, ¿eh? O sea, no creo que un animal nunca lo haga, nunca lo va a hacer. O sea un perro, un gato, un pájaro, un pez, o sea, no lo va a hacer. Entonces, ahora sí que no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Entonces, obviamente yo estoy en contra de ese tipo de cosas, y sí creo que los animales puedan caminar distancias larguísimas, sí creo que los animales sean fieles a tal grado de llorarte en una tumba, claro, o sea, claro, sí, sí es. Oye, otra cosa en la que eres experta en animales de poder, o lo que se dice vulgarmente los tótem animal, ¿no? Oye, esto es un tema muy interesante y quiero que lo profundicemos. Sobre todo porque igualmente, como hemos dicho antes, el tema del reiki animal, también en Occidente o en Europa, en muchas partes de Europa, quizá esto parece como de película, de las películas de los indios, ¿no? Que salen ahí con los tótem animales, ¿no?
¿Qué es un animal del poder y cómo podemos entender esto? Bueno, un animal de poder es un animal que está, que su energía, bueno, el animal, su energía está presente en ti cuando, desde tu nacimiento. Entonces, este animal puede estar porque tú viniste a aprender algo que ese animal te da, o porque tú tienes las cualidades de ese animal y te van a ayudar en tu misión de vida. Entonces, esto nos ayuda mucho a tipo orientación vocacional, a tipo orientación vocacional si lo ves desde un punto de vista psicológico, para enfocar tu formación académica, pero obviamente también te ayuda desde un tipo de vista espiritual a enfocar tu misión de vida, porque es decir, bueno, yo por ejemplo, yo tengo dentro de mis animales de poder a un tiburón, y los tiburones cuidan los ecosistemas, como que todo esté bien, ¿no? Perfeccionistas, y la verdad es que yo soy muy así, pero al decir ecosistema, me está diciendo, bueno, ¿en dónde estabas trabajando tú antes? ¿En dónde quieres trabajar ahora, no? O sea, ecosistema es naturaleza, es bosques, plantas, animales. Entonces, claro, como que eso te centra. Julia, ¿quieres decir, para que no nos perdamos, que cada persona nacemos con la energía de un animal, pero ese animal lo vamos a tener toda la vida o vamos mutando de animal? Ah, bueno, no. Hay animales que son natales, que son con los que nacemos, y hay animales que son temporales. Esos animales temporales cambian en cada estación del año, es decir, en primavera, en verano, otoño e invierno. Entonces, esos temporales son lo que tenemos que trabajar en esa estación del año. Uh-huh. Si ese animal se te repite al siguiente, quiere decir que es un aviso de ¡Ey! No estás trabajando lo que se te está diciendo, ¿no? Entonces, te repito, en este caso pueden ser tanto cosas que tú le puedas dar a alguien más, como paciencia, como amor, como cosas que tú viniste a aprender. Hay animales que, no sé, que te pueden decir que tú viniste a aprender, bueno, no solo paciencia, sino hay personas que tristemente tienen que vivir en violencia para poder aprender. Entonces, también eso está como marcado en los animales de poder. Los animales de poder son lindísimos y también son como las cualidades físicas. O sea, las cualidades físicas, no sé, de agilidad o de, no sé, de fuerza, de potencia, de vista, de, o sea, son temas preciosos, son temas un poco más chamánicos. Tú has dicho que tú sabes que tú eres un tiburón. Y ahora te pregunto, ¿cómo podemos saber qué animal somos? ¿Cómo hay algún método para saber? Bueno, lo puedes hacer de muchas maneras, ¿no? Una es pidiendo en sueños que te sea revelado. Entonces, obviamente la primera noche no vas a soñar con tu animal de poder. O sea, repito, tienes que tener paciencia y debes de estar abierto. Otra es que veas repetidamente a un animal. O sea, lo ves en National Geographic, luego vas a un zoológico y lo ves, vas a otro lado y lo ves. Entonces, es como preguntarte, pues, ¿por qué lo estoy viendo tanto, no? Y otra es mediante vayas con alguien que sea facilitador de animales de poder, y este a su vez, en mi caso, por ejemplo, es por medio de cartas, como sería como un tarot, o sea, pero no es un tarot, sino es de los diferentes animales de poder, y entonces haces todo un ritual, obviamente, que es con la naturaleza, en los puntos cardinales, porque todo esto tiene que ver, pues, con un ecosistema, ¿no? Entonces, pides permiso al norte, al sur, al este, pides permiso a los animales de su lugar que se muestren para que tú le puedas decir a esa persona qué animales tiene. Entonces, haces todo un ritual y en ese momento sacas por medio de cartas los animales tanto natales como los animales temporales, y después le puedes dar un folleto o la información donde esa persona puede ver el significado de cada animal, porque es diferente el animal, el significado como animal temporal a el significado como animal natal. Entonces, en ese caso sí sería bueno que, pues, lo leyéramos juntos, porque obviamente es mucha información. Así, lo que entonces lo leyéramos juntos. Sí, Julia. Lo que estoy entendiendo, por un lado, que tenemos nuestro animal de nacimiento, pero puede que en algún momento, por las circunstancias que sean o un problema que surja,
podemos coger la energía animal de otro animal, ¿no? Entendido, sí. Esto. Vale. Y ahora te digo, como digo que hay mucho desconocimiento sobre esto, pues te digo que hay mucha gente que piensa que para coger la energía del animal se tienen que colgar dientes de oso, cosas así, o plumas. ¿Es necesario esto, ponerse trozos de animal para pedir su energía? Yo, la verdad, yo creo que, bueno, es que habría que ver, ¿no? O sea, es que respetar un animal es el respeto de un cuerpo de un animal, aún el animal esté muerto. Entonces, desde mi punto de vista, usar cosas de alguien que ya murió, sea un animal o una persona, es una forma de no respetar, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, yo en lo personal, yo no usaría un diente de tiburón o una aleta o cosas así, porque sería, pues, no tener respeto por un animal. Entonces, yo no lo usaría, pero, es decir, yo tampoco voy a decir que las personas que lo hacen están mal, ¿no? Porque este es mi punto de vista y yo no lo usaría, yo. Pero si alguien más lo hace... Pero, Julia, ¿pero símbolos o objetos que simbolicen ese animal sí sería viable? Símbolos. Sí, claro. Sí, o sea, por ejemplo, dentro de las formaciones... con mis maestros era dibuja tus animales, ¿no? Entonces los vas dibujando y pues vas como entendiendo más de cómo viven, o sea, y también es como, bueno, ve a Animal Planet y ve un documental de tu animal de poder, ¿no? No solamente para que veas las características físicas, sino para que veas cómo viven en familia, cómo cazan, cómo se mueren, cómo se reproducen, o sea, entonces... Hay cosas que te van haciendo sentido y sí, o sea, y evidentemente va a haber un trayecto de tu vida donde necesites pedirles ayuda para tener las cualidades que ese animal de poder tiene, uh-huh. Y evidentemente las vas a tener, o sea, pero bueno, necesitas conocerlo, ¿no? Entonces, Julia, una persona que busque tus servicios... En este tema de ayuda de animal de poder, ¿qué va a encontrar en ti? ¿Cómo le vas a ayudar con el tema de la energía animal? De los animales de poder, pues bueno, obviamente primero sería facilitarle sus animales de poder, ¿no? Los de nacimiento. Uh-huh. Explicarle cómo le pueden ayudar en su vida, porque eso los va a tener toda la vida. Y posteriormente sacar los temporales, que sería el trabajo, y ahí sí, el trabajo que se tiene que hacer con esos animales durante la siguiente estación. Entonces, eso sería en cuanto a los animales de poder. O sea... Oye, hay una palabra de las cosas que tú haces, hay una palabra que me ha quedado así en suspenso. Por favor, quiero que me digas, ¿qué es la fotomancia? La fotomancia. Fotomancia, apenas estoy terminando mi curso, pero la fotomancia es así como todas las mancias, como la quiromancia, que es lectura de mano, de las líneas de las manos. Fotomancia es lectura de fotos. Entonces, ¿qué es? Puedes ver el futuro, el presente o el pasado de una persona por medio de una foto. Entonces, en este caso se necesitan preguntas específicas para que yo pueda entrar. Es igual que una comunicación animal. Una comunicación animal la haces por medio de preguntas específicas. Así de, ¿por qué mi perro ladra todas las noches a la 1:00 a.m? Entonces, así tú puedes entrar y preguntarle a un perrito por qué ladra siempre a la 1:00 a.m. Y ya de ahí vas viendo más, ¿no? Entonces, con una fotomancia... Es igual, o sea, tú puedes decir, ¿por qué estoy enferma de fibromialgia o lo que sea? Entonces, tú vas y empiezas a ver ya un pasado o empiezas a ver otras cosas donde ves por qué se desencadenó la fibromialgia. Entonces, igual necesitas preguntas específicas y por medio de una foto reciente, donde, igual con los perritos, con los perros se hace la comunicación animal por medio de fotos. Entonces, lo que más necesitas ver son los ojos del perro o de la persona, porque los ojos generalmente pues son como una puerta
hacia tu interior, hacia tu alma. Entonces necesitas no tener lentes, que sea reciente y donde algo así y donde se pueda ver, ¿no? Que sea una foto, ¿cómo se dice? Nítida. O sea, no algo borroso, sino que sea reciente, nítida, que se vean los ojos. Se me ocurre una pregunta, Julia. Escuchándote, digo, entonces, una persona que haya fallecido, imagínate que alguien necesita saber algo que esa persona no pudo decir, lo que fuera, ¿no? ¿Se podría, mediante la fotomancia, comunicarse con esa persona para saber cosas concretas? Pregunto. Tanto en animales como en humanos se puede hacer. O sea, tú puedes hablar con un animal trascendido o con una persona trascendida. En este caso sería bueno evaluar, en el caso de los animales, sería bueno evaluar por qué la quieres hacer, ¿no? En el caso de alguien que está perdido, o sea, de una persona que está perdida, secuestrada o algo así, lo entiendo porque es la familia con este pesar. En el caso de un animal que tú le quieres preguntar, ¿verdad que me perdonas porque no estuve contigo cuando te moriste? Yo no soy partícipe en ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque un animal no tiene esos apegos. Un animal no te va a decir, me dejaste solo en la noche y me morí sin ti. La verdad, los animales no son así. Entonces eso es como, dime a mí que hice todo bien, dime a mí que yo estoy bien, y entonces yo puedo estar en paz. Es decir, tú tienes que entender desde ahorita que él no tiene ningún tipo de enojo contigo. O sea, no, y la verdad no necesitas eso para irlo a molestar en donde está, para que tú estés en paz. Tú debes de estar en paz porque si fuiste un buen responsable, él se fue feliz. Y se fue cuando se tenía que ir, y se fue en su momento. Entonces, desde en ese punto en los animales es diferente. En alguien que está perdido, que se murió, que no sé, que lo secuestraron o cosas así, pues bueno, aquí obviamente pues sí puedes ayudar en cuanto a decir, bueno, esta persona ya está fallecida, o tal vez, es que no es en todos los casos, tal vez tú puedas ver, no, pues está en un lugar con agua o en un edificio donde se puede ver, no sé, las azoteas, no sé. O sea, sí, o sea, no es algo que yo te diga, es que siempre vas a ver que está en un cuarto azul. No, o sea, es algo que pasa pues, o no pasa. Julia, pero sí puedes saber si está vivo o muerto. La fotomancia entonces sería una forma de clarividencia, ¿no? Por decirlo así. Sí. ¿No? Sí. Más o menos, ¿no? Sí. Oye, Julia, me estaría hablando contigo horas, porque es muy interesante todo. Que... Pero sabes que no me gusta que las entrevistas sean muy largas para no cansar a la gente y para que puedan disfrutar de ella, ¿no? Pero quiero acabar, me gustaría que terminaras tú la entrevista, que lanzaras algún tipo de consejo o mensaje a todos los que nos están escuchando para ser más felices, para estar más llenos de luz. Un consejo de esos tuyos que tengas por ahí. Bueno, mi consejo personal es no se aferren. O sea, no se aferren a una vida que construyeron desde que alguien les dijo, desde que lo vieron en una película, desde que, no sé, no se aferren a esa vida. O sea, evalúen si realmente son felices, pero felices de aquí, ¿no? No felices de, soy feliz porque tengo todo esto material, o soy feliz porque mis hijos están yendo a la universidad y eso era lo que yo quería. No, o sea, ser feliz de adentro, y desde mi punto de vista ser feliz de adentro es qué tanto, o sea, qué tan en paz me podría ir hoy, qué tanto serví, qué tanto amor pude dar, qué tanto eso, ¿no? Entonces, si ven ustedes que hay algo que falta, siempre hay tiempo para cambiar. O sea, no tienen por qué decir, ya tengo 80 y tantos años y no lo voy a cambiar. No. O sea, siempre hay una oportunidad y el chiste es cambiar la perspectiva. O sea, justo como al inicio, ríndete y di, pues sí, la regué, ¿no? Ahora, ¿cómo lo arreglo? Siempre va a haber alguien, alguna herramienta, algo que te va a ayudar, pero deja de ponerle la energía a ese punto, porque si tú pones energía en ese punto, pues es lo único que tú vas a ver y es lo único que vas a magnificar. Si volteas hacia otro lado y ves que hay
pues más cosas, más gente, el mundo se te va a abrir. O sea, no tengas miedo. Mira, fantástico consejo. Qué mejor forma de terminar esta entrevista que con ese grandioso y amoroso consejo que has dado. Julia, quiero darte las gracias por tus palabras, por tu tiempo, por esta entrevista y por ser como eres. Muchas gracias, de verdad. Bueno, gracias a ti, Alberto. Me gustó mucho. Te agradezco mucho todo. Nos vemos muy pronto. Sé feliz. Gracias. Gracias, cuídate.